Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en el canal de Hearthstone. Estamos con nuestro querido ca Camaleonias. Se va a decir Camaleonias, como siempre. Y vamos a jugar con un mazo que me jugaron hace, pues no sé, creo que una semana o así, no recuerdo. Me enfrenté contra un mago que me sorprendió muchísimo y dije: ¡Hostias, hostias! Me gustaría probar esto. Y ni más ni menos que es Mago Murloc, ¿vale? O sea, de mago va a llevar poco porque hechizos. Los justos, los justos y necesarios. Porque vamos a llevar cartas como el libro de espectros. Que roba tres cartas, descarta los hechizos robados. ¿Y qué hechizos llevamos? Pues llevamos, aparte de nuestro otro libro. Dos glifos primordiales y dos descargas de escarchas. Aparte de las bolas de fuego para rematar. Recordad, somos Josemi Mijerstom Entonces probablemente robemos todos los hechizos y los descartemos. Pero bueno, os paso a explicar un poquito el mazo. Aunque son todos muslos imagino que sabéis cómo van, ¿vale? Llevamos los clamamaria mullos, muy buenos. Por cierto, no llevamos intelecto arcano. Llevamos otros hechizos. Llevamos los clamamaria mullos que son muy buenos porque siempre van a ir pillando eh, ataque cada vez que invoquemos un mulo Doble oráculo para seguir haciendo daño. Vermis de maná. Que es cierto que no llevamos muchos hechizos. Pero con los pocos que tenemos y sí podemos combatir los primeros turnos siempre está bien que hagas una descarga de escarcha por ejemplo si jugamos contra algún paladín o contra algún mazo que sabemos que podemos necesitarlo y con compare los primeros turnos el archimago cada vez que robas un esbirro pon una copia del mismo en tu mazo puede ser o al turno siguiente o en nuestro mismo turno si tenemos el libro de, de espectros, lo cual está bastante bien doble cazador pozarroca llevamos los, los los cazamareas muslos, que invocaron mullo más llevamos los glifos primordiales como he dicho doble guerrero blanco azul llevamos la amalgama que es de todo y aparte también es un mullo líder de guerra mullo y una carta importante que yo creo que es el vidente de luz fría que es lo que va a dar salud a nuestros mulos y va a permitir que estén uno, dos turnos más y hacer ese daño preciso en los primeros turnos para ir a por su cabeza e intentar rematarlo con las bolas de fuego llevamos los megasaurio amable muy bueno para adaptar nuestros mulos evidentemente el maestro el muñeco dorian que cuando robemos un esbirro invoca una copia uno a uno del mismo lo cual podría ser un mulo podemos hacer tirar el 5-5 o sea, tirar esto por 5 de mana y luego por 2 más Lanzamos el... no, el archimago no El libro de espectros y todo lo que robemos Aparte de tener... bueno, si tuviésemos el archimago al igual Aparte de invocar los 1-1 los tendríamos también en la mano Pero en principio invocaríamos copias 1-1 de lo que robemos Entonces está genial Y alunet, evidentemente, como no Para seguir progresando en el mazo y seguir robando Así que amigos, este es el mazo No sé cómo va a funcionar, pero lo vamos a probar Y vamos a ver qué tal nos funcionan los muslos con el mago Vamos allá Vale, cazador, amigos, cazador la verdad es que hace tiempo que no me enfrento a un cazador, ¿eh? El conocimiento es poder y nunca mejor dicho. O sea, quien tiene el conocimiento, amigos, tiene el poder del planeta Tierra. ¿Qué voy a hacer aquí? Me queda una amalgama que está bastante guay, ¿no? No deja de ser un mullo. Es turno 3, es un 3-4. Está bastante bien de estadísticas. Y a ver qué entra por aquí. Vale, cazador pozarroque que Tenemos el archimago, que imagino que es carta que tiene que matar los primeros turnos, ¿vale? Contra cazador quizá vaya a ir rápido. Cazamarea, mullo. A ver, tiene que tener explosivas, tiene que tener perros, tiene que tener 4 millones de cosas. Supongo que hacen daño más su poder de héroe. Entonces, amigos, vamos a ir con... Es que, a ver, con esto hago más daño. No, pero si tiene una explosiva, como que estoy chungo. Uh, voy a hacerlo así, ¿vale? A ver qué sucede. Yo los maldije a todos. Voy a hacerlo así, ¿vale? A ver qué robamos luego. Vale, eso tiene que ser una explosiva que vamos a lanzar ya. O sea, vamos a utilizar ya, supongo, ¿no? Si no es explosiva, será congelante. O será monstruo errante. Uh, baby. Vale, amigos, vamos a hacerlo así. Así. Y a pasar turno, ¿vale? A seguir robando cartas. Lo tiene que matar en algún momento. Si es explosiva, duele, ¿verdad? Duele. Pero yo mientras siga robando esos esbirros, o sea, como que no pierdo mucho. Vale, no es explosiva, es monstruo errante, supongo. O que no quiere que siga robando, ¿vale? Puede ser, puede ser, chavales, puede ser. De momento sobrevivimos, que eso es interesante. Vale, a ver, en caso de explosiva sí que es cierto que me molaría pegar con esto primero, pero si es muestro errante, me molaría meter esto, ¿no? Si es congelante, podríamos ir con esto. A ver, vamos a ver qué sucede. Pegamos. Y es muestro errante. No, es... Uh, oh, trampa congelante. Nos ha congelado, ¿eh? Así que vas de listo, amigo. Vale, pues vamos a ir a meter fuerza. Vamos a hacerlo así. Así y así. Vale. Como veis, almacenamos mucho daño. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tenemos a Luner, que es muy importante. Y quizá esto no me interesa porque son bichillos que contra los perros no mola. ¿Qué va a hacer? ¿Va tíramelo, a tirarme los lobos ya? Tampoco son muchos lobos, creo que puedo permitirme ir a por su cabeza. Quizá tradear con uno de estos. No lo sé, amigos. A ver, esto seguro. Seguido de esto, la cosa es tradeamos. Es que mirad el daño, supongo que no, ¿no, amigos? Cabeza, cabeza. ¿Cabeza? ¡Cabeza! ¡Dios los muslos ¿Cómo están, chavales? Dios los muslos ¿vale? Tenemos a Lunet, tiene que limpiar todo. En... A no ser que tenga perros, que puede ser, ¿vale? Que por poder puede ser, imagino que ya no, ¿no? Los hubiese tirado primero. Si no, son cinco turnos de poder de héroe. Cinco turnos de poder de héroe, podemos aprovechar esto y hacer daño, ¿vale? Tendríamos 3, 4, se quedaría un turnito, amigos. Todo depende de lo que sea esa carta, así que. O de lo que entra ahora para que ganemos. Dios, no me lo esperaba tan poderoso, ¿no? Así en principio. Pero, hostias, turno 5, me pica la oreja, chavales. Últimamente me pica todo, ¿eh? Pues, amigos, o sea. El murloc de la muerte. O sea, todo murloc, chavales. Imagino que es porque cazador, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. ¡Hombre, pícaro, amigos! Contra pícaro va a ser quizá algo jodido, ¿no? ¿Qué hacemos? Vermis, descarga, glifo. Parece, parece que no somos ni mulos, eh. Voy a quitarlo todo. Hostia, la salida es buena porque ya sabemos que tenemos los. Todos los hechizos, amigos. O sea, solo nos quedarían, bueno, uno de cada, ¿vale? Tenemos tres hechizos más en el mazo, más la moneda. Increíble. Y encima, Bácula de Luna. Como tenga turno uno ahora, vamos a estar jodidos porque nos va a tratar muy bien la Vermis. Ahí está, su turnillo uno. Siempre tienen el turnillo uno, ¿eh? Pues vamos a pasar turno. Para ir con descarga de escarcha ahora porque si no nos hace poder de él, y nos tradea Se le queda eso ahí como uno o dos. Y no hacemos gran cosa. Así que, amigos, gastaremos la moneda ahora para tradear ahí. A ver si no nos puede hacer nada. Vamos a ir con esto. Moneda. Esto nos lo quitamos de en medio. Vale, tenemos ya un 3-3, que está bastante bien. Turno siguiente podríamos ir con Glifo. A ver si buscamos algo que podamos lanzar por uno de maná. Algo que cueste 3. Completamos. O vamos con el cazamareas. Bueno, hmm. hmm, hmm. ver con esto, amigos. Bola de fuego. Misiles arcano. Que los misiles arcano tampoco me sirve. La bola de fuego ahora mismo. Creo que va a ser el mejor el meteorito para limpiar en algún momento, ¿eh? Y. Voy a pasar turno, amigos. Voy a dejarlo así, voy a dejarlo así. El turno siguiente puedo hacer meteorito y limpiar. Sé que él me puede limpiar ahora con cualquier cosilla, pero bueno, teniendo el meteorito me da igual. Vale, el zorro. Vale, y su amigo, Paco. Pues no me parece mal. No tiene arma. Eh, vamos a limpiar y pasaremos turno. Vale, amigos, esto por aquí. Fuera que te quiero, fuera. Turno siguiente, ¿qué podemos hacer? Pues podemos ir con el líder de guerra banquero por si nos tira el 3-3. O sea, el 4-4. Bueno, no, no sé ahora mismo lo que es, ¿vale? Ahí está el 3-3. Para poder tradear, ¿vale? Eh, y lo bueno es que esto sobrevive. Es un 4-4, es que matarlo es jodido, ¿eh? Pero bueno, hemos tenido la suertecilla. Vale, amigo, vamos con esto. Esto ahora es cuando le está flipando y está diciendo: ¿Qué cojones es esto? ¡Murlocks! Pues sí, murlocks, amigos. Murlocks. Turno siguiente: si esto sobrevive, va a ser muy bueno porque puedo ir con esto o esto. Haga hasta yo un cargar. Tendría que tener. Algo que poder combar para matarme el murlock. Porque si no me lo mata y lo adapto. Y me sale bien el adaptar, va a estar bastante guay. Pues parece que no puede matarlo. Entonces va a recargar arma. Como mucho puede equipar Ah, es un porrazo Guau, wow, tiene porrazos Aparte, tiene silencios también No, porrazo no puede ser, coño Sí, no, no puede ser porrazo Tranquilo, amigos, dejarme ¿vale? Yo sé lo que digo a veces A veces sí, a veces no Vamos a ir con esto Esto Vamos a adaptar Escudo divino, sigilo Escudo divino, ¿verdad? Muy molesto Escudo divino es muy molesto no tanto, ¿vale? Por si esto muere Pero mira lo que tenemos aquí O sea, ahora mismo ya hemos acumulado El daño que necesitábamos Puede tener abanico de cuchillos, Eso sí 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 Mucho daño Entonces, creo que es el momento de ir a cabeza 6 Sí, es el momento de ir a cabeza 4, 5, 6, 7 Es el momento de ir a cabeza No hay más ¿Verdad? O sea, es el momento de hacer así De hacer así 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Se queda muy cerca, pero quizás más importante ahora esto. Hmm. Esto, esto, no quiero tonterías, amigos. No quiero jugármela. Lo tenemos muy bien. Tenemos Ulanet. A ver, estoy a 20, ¿vale? Lo que pasa es que no quería dejarlo muy bajo por lo que pueda pasar. Por cosas como estas, ¿vale? Por archimagos. Antonia que quieran bolas de fuego, pero tenemos daño. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ganamos. O sea, nos saca un Antonia. Es increíble. Hainita, amigos. Nuestro oponente de la muerte. Me lo voy a quedar todo, ¿vale? Esto es señal. Esto es señal, amigos. O sea, si te dan un turno 1, un, un turno 2, un turno 3 y un, un, un turno 4, quédatelos. Porque todos los turnos le vas a estar jodiendo. Es cierto que mi turno unos es malillo. Si él tiene la vermi, pues me revienta, me revienta las cosas como son. Siempre la tienen. ¿Será el día? No lo sabemos. Y si no, está muy bien porque ya tenemos que cazar poza roca, Tenemos algún esbirrillo y en algún momento. Uh, con la moneda. Uh, 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 uh. Vale, esto pinta bien. Supongo que lo obligamos a gastar poder de héroe, ¿no? Entonces tiro líder de guerra muslo con moneda. Tengo que tirarlo para tradear, ¿eh? Oh. Puedo hacer esto. Puedo ir con la moneda. Puedo tirar esto. Puedo tradear. Y tenemos una mesa muy buena, ¿vale? Muy, pero que muy buena. O sea, ponga lo que me ponga, voy a limpiar. Bueno, espérate. Espérate, que recordad que es un mago, ¿vale? Es un mago con 4 millones de cosas. Voy a ir con esto, evidentemente, para limpiar. Esto por aquí. Esto por allá. Son los mulos de la muerte. Podremos adaptar en algún momento nuestro 3-3. Sería la clave que no tenga descarga de escarcha. Vale, no puede tenerla. O oh, intelecto arcano. Esto nos da muchísimo tiempo, amigos. No sabéis cuánto. Entonces ni me lo pienso, ¿vale? Adapto. Adapto, escudo divino. Buah, buenísimo. Y tenemos ya nuestra descarga de escarcha. Hemos hecho bien en utilizar el libro porque mirad lo que entraba: descarga de escarcha, vale. Vermis, bola de fuego, vale. No pasa nada. Vamos a ir a. Yo imagino que a llenar, vale. O sea, esto, 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 vale. Creo que contra este tipo de magos tener la mesa súper buena es que el escudo divino es tan molesto para él. No sabéis lo bueno que es 5, 6, 7, 8. Tenemos el libro de espectros. Muy mala suerte sería. Tío, nos ha dado dos turnos vacíos, ¿vale? El del intelecto y este. Muy mal se nos tendría que dar para perder esta partida. ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios, Dios! Vale. ¡Vale! ¡Súper bueno! ¡Súper bueno! ¡Súper really bueno, ¿vale? ¡Esta vez ganas tú! Pff, ¡Increíble! Garros, amigos del misterio, Garros. Pues qué podríamos hacer, porque no sé contra lo que me voy a enfrentar Imagino que me va a quedar el glifo, ¿vale? Y lo demás lo voy a quitar Solo el glifo, vaya a ser que lo robemos en algún momento Con nuestro querido libro de espectros Y no lo queremos para nada Vale Ahí está, bácula de lunas Así que este hombre va a ir dándose armadura Mucha, muchísima, ¿vale? Y nosotros no creo que tengamos daño como para Como para acabar con él Pero, amigos, lo vamos a intentar evidentemente tenemos que ver contra lo que es bueno y contra lo que es malo también. Supongo que por la armadura que tiene, la forma de limpieza. Si tengo una salida muy poderosa, supongo que sí que puedo ganarle, ¿no? En plan, mulos, adaptarlos. Mmm, no sé, tener muchísimo, muchísimo daño y que no tenga respuestas. Vale. El defensor piedra loma. Pues. Uf, mira tú qué bien Vamos a ir con esta a ver qué nos proporciona Descarga de escarcha, simulación, misiles, arcano Simulación Simulación no, Es que a ver, mola porque puedo pillar otro adaptar, ¿no? Si tiro esto Pero no, es que al turno siguiente Vale, amigos, voy con la descarga de escarcha Vamos a ir con esto Y voy a pasar turno porque quiero adaptar ahora. A ver si no tiene como limpiarlo Y cuanto más mulos los pueda adaptar, pues por mí mejor. Vale, segundo defensor, piedra loma de la muerte. Recuerda que puede tener el arma de 4 con el torbellino de la super muerte. Así que, uff. Me la juego un turno más, eh, amigos. Un turnito más solo. Esto, esto, esto. Vale. Eh, se acerca la profecía lo que también se acerca es que en cualquier momento hace armadura y me limpia vale sobre todo en el siguiente turno entonces vamos a buscar de aquí claro va a tener cuatro minutos de provocar supongo imagino que plantas verdad viento furioso más uno uno madre mía la camorra que nos va a caer Voy a hacer así, por en caso de torbellino o algo por el estilo, que muera menos el birro, ¿vale? Bien, suponemos que es armadura limpia o camorra. Si no tiene nada de todo eso, toda por su cabeza. Pero es que este, esta es la situación que todo, todo mago murlo desearía contra un guerrero de este estilo. Y es que llegase este turno, tener la mesa plagada y que no tenga ningún área. ¿Qué ¿Puede suceder eso? Pues mira, parece que de momento aguantamos, ¿vale? Voy con bola de fuego a por su cabeza. Hostia, increíble, amigos. O sea, bola de fuego aquí todo por su cabeza Imagino que primero tiramos de glifo Wow Wow A ver, espérate que la cosa se pone tensa ¿eh? Wow El viento furioso Viento furioso Pego una buena hostia El escudo divino me mola Voy con escudo divino Amigos, por eso de... La armadura y que me limpie entonces, solo voy a hacerlo así Cuatro, pam, pam, pam Pensaba que ahora limpiarlo tiene mucho más difícil Sí, tiene la camorra Es cierto, pero si no es camorra Si se pone armadura y limpia o sea, sobreviven estos tres esbirros Que está ya bien Y hemos visto que el turno anterior no tenía nada Es o ha robado en este y tiene lo necesario O increíblemente hemos llegado a, a, esa, a esa situación Justa y precisa en la que no nos puede ganar Pero yo os digo, o sea, yo contra Cuando he visto al guerrero al principio digo... Imposible, ahora lo sigo pensando, ¿eh? O sea, si tiene la camorra, me quedo sin daño al final, supongo. Y él tiene muchísima armadura. Pero mira la mesa que tenemos, o sea, 10, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 de daño. Tenemos muchísimo. Va a limpiar, supongo. Pero se quedaría 15. Vale, amigos, pues... Embate. Torbellino. Ok, amigos, pues... Hemos ganado, ¿verdad? O sea... Sí, o sea, bola de fuego. Esto o sea increíble, amigos. El daño que hemos hecho con los mulos. Estoy sin palabras con este mazo. Malfurión, amigos. Malfurión, vale. A ver, la verdad es que la salida me gusta. Entonces... Voy a quedármelo así con la descarguita de escarcha. Hostia, leyenda 12.000. Ya, ya nos empezamos a enfrentar a leyendas que están en el superpozo, ¿vale? De aquel del que provenimos nosotros. Me gusta esta salida, ¿vale? Todo dependiendo del mazo que sea ¿eh? evidentemente, y no nos vaya a joder. Si es invocadora maliciosa, sabemos que ahora cuesta un cristal más. Entonces llegará un turnito más tarde. O si son Taos, si son Tokens. Que Tokens es muy jodido porque tiene muchísima armadura y al final te jode. Pero bueno, todo depende como siempre de la salida. Uff, la verdad es que esta salida es muy pero que muy buena. Porque vamos a quemar nuestra mano rápida y mira quién viene a Lunette. Aunque es cierto que puede llevar un Harrison, que puede llevar un Moco. Pero bueno, si no lo tiene empezamos a robar. Y si lo tiene, pues yo que sé, pues tres cartitas que nos llevamos, ¿vale? Por pues si de maná. <laughs> Otra cosa no sé decir. Vale, chavales, imagino que poca mesa y daño. Por cosas que pueda tener chungas. A ver, es que luego cae otro cazador, ¿eh? O sea, sí, otro cazador. Pide, otro cazador piedra. Poza roca, perdón. Y podría ir con un cazamar. El problema es que tiene un técnico de control mental, ¿vale? Ajá. Vale, esto. Segurísimo, ¿vale? O sea, no sabéis hasta qué nivel. Luego. Voy a hacerlo así, voy a hacerlo así, voy a hacerlo así porque este bicho, este bicho se puede hacer muy grande y me mola. Turno siguiente iré con el glifo esto, seguimos haciendo pupas si y caen algún provocar y turno 5 va a ser a ver qué hacemos, turno 6 a Lunet. Poder de héroe turno 5, o sea, qué provocar es? ¿Qué cosas tiene que tener más furión, ¿vale? Imagino su deca en mano. Vale, vamos a tirar de esto. Vamos a tirar de esto. Uh. Uh. Supongo que esto, ¿vale? Es muy bueno ahora. <laughs> y, y cómo no, para seguir haciendo daño, ¿vale? O sea, mirad este murloc, tío. O sea, mirad qué cara. O sea, da mucha rabia. Turno siguiente, recordad que tenemos dos más de daño con esto. Si esto sigue vivo, el esbirro que ponga. Oh, la peste, tío. Como hice molado un contrahechizo, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, seguimos aguantando. No sé cuánto, pero aguantamos. Vale, esto es por joder. Aparte, luego miralo la combinación que podemos hacer. Vale, se queda así, no toco nada. Eh, me da miedo ese técnico de control mental, pero bueno, no la jugaremos a mí tú no siguiente es robar, todo lo que robemos, invocamos una copia 1-1. Pasa que es malo por la segunda peste contagiosa. Es bastante malo por la segunda peste contagiosa. También es cierto que debería tenerla a la mano. Puede que haga su malfurión ahora. Metería, ahí está, los 1-5 más... Ah, no sé que vaya a ir con los... Los que tienen veneno, pero sería raro, ¿no? Vale, amigo, lo veo difícil, eh, sinceramente. A ver qué robamos y a ver qué invocamos. Oh, oh, también es cierto que puedo ir con esto. Dar salud a todo, que me va a venir bien. Pff. Qué bichaco, tú, qué bichaco, hermano. El padre Murloc. Vale, esto aquí, aunque no lo va a limpiar, pero bueno. Dos. Dos. Pasamos turno. Es que no nos caben más esbirros, eh, amigos. No nos caben más esbirros. Cierto que puede tener doble flagelo. En algún momento va a tener doble área y me va a limpiar. Esto tenemos que asumirlo. Es un druida. No sé de qué forma podría ganar más que, que él no tenga las cartas adecuadas en unos turnillos. Que no me pueda romper a Lunet. No sé, a lo mejor si se ve muy mal. De armadura, vale, ahí está. Flagelo, lleva desde el turno 1, recordadlo, eh. O sea, se ha quedado en un 10, no sé cuánto. Y jaspe mágico, no quiere que sigamos progresando o llenando. No tiene la segunda peste, lo cual, pues, me da información buena. Y va a tradearnos, vale. Pues, amigos, hola de esto. No sé quién trago guay. Tampoco progresamos mucho este turno, pero 2, 1, 2, 1. Al revés, pero bueno. Vale, a ver qué robamos, amigos. Cazamareas, Megasauria, vale, que está muy bien. Y Vermis. Ahora todo es a que no nos rompa el arma. Uno, dos, tres, cuatro. Aún no puede hacer mi infestación. Vale, amigos, eh, hemos perdido, ¿vale? Bueno, a ver, no lo sé. Es que puede tener doble rugido. No me ha tirado ni un esbirro aún para dar utilidad al secreto, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Supongo que es esto. Esto. Viento furioso. No me sirve nada. Tres puntos de ataque, ir toda por su cabeza. Tres puntos de ataque, ¿no? Puestos a no tener nada. Supongo que meter mucho miedo, ¿verdad? Y vamos a esperar. A ver, no creo que pueda matarme, ¿vale? Quiero pensar que no puede matarme, amigos, con las pocas cartas que tiene. Porque tendría que ser doble rugido o algo así. Me va a matar, me va a matar. ¿No? Vale, infestación. Tenemos descarga, descarcha. Tenemos daño. Nos va a limpiar ahora. Buah, pues creo que no llego, ¿eh? O sea, al turno siguiente él me revienta porque sí que va a tener el daño. Amigos, 8, 9, 10, 11, 12, 3 Nos ha ganado, creo que por jugar nosotros mal, supongo. Supongo. A ver. 5, 9. Ah, que nos quedan 12 birros. Entonces sí que ganamos, amigos. Hacemos así. 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 Madre mía este mazo, amigos, que nos ha dado un perfect. Rotundo. Pero rotundo, increíble. Así que nada más amigos. O sea, no sé qué más podríamos hacer con este mazo. Perfecto, perfecto y sobre todo sorprende. Yo creo que aparte es bueno también porque cuando te enfrentas a él. O sea, no haces un mulligan contra mullos, ¿no? O sea, te imaginas cualquier otro mago. Entonces, cuando ya has hecho todo el cambio y te das cuenta de lo que es, quizás es un poco tarde para ti. Y por eso muchas veces sorprende y llegas a, a tener esa chispilla para ganar la partida. Porque él tiene otra cosa en la cabeza, quizás se guarda los recursos mal para otras cosas que está pensando y de repente ve que le empiezan a caer muros, que empieza a caer esto, que empieza a caer lo otro, y es cuando llega el daño. En cuanto al mazo, amigos, es que ya lo habéis visto. O sea, combinaciones con el archimago y el, el libro, que son geniales. O sea, al robar tantos birros. Ah, sí que es cierto que a veces, pues, podemos robar algún hechizo, pero tenemos. Tan poquitos que por lo general no suele darse el caso. Luego, vamos a hacer mulos gigantes, gigantes. El único problema que vería yo es si no empiezas fuerte y él te llena, ¿vale? Porque dependes mucho del Grifo Primordial algún área. O de ir llenando mucho. Pero es que tenemos tantos métodos de robo. Como puede ser la luneta, como puede ser el libro de espectros, que vamos muy rápido a la partida. Luego aparte tenemos el maestro, que no hemos podido llegar a lo no Me hubiese molado junto con la lunet, pero ya hemos visto que cuando roba cartas sigue llenando y mola muchísimo. No sé, un mazo divertido, que os lo recomiendo. A ver qué tal lo funciona. Y, y eso, chicos. Nada más, y como siempre os digo, si os ha gustado, como siempre, os agradezco el apoyo al canal. Y nos vemos... Ah, por cierto, no sé si habéis llegado hasta aquí, pero ayer subí vídeo en el canal principal, en el otro que tengo, ¿vale? De, sub, subí Fortnite con bello el destello, así que por si alguien quiere verlo, pues lo tiene en el otro canal. Nada más, amiguetes. Nos vemos mañana con un poquito más. Adiós.